Saludos, Adriana de SV al habla. Aquí estamos en el capítulo 12 de mi Let's Play Minecraft con mod 1.1. Y bueno, ya he hecho la habitación aquí debajo. Aquí. Chan, 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 chan. Y aquí va a estar el sistema de filtrado, que la vamos a hacer aquí en esta pared aquí. Y bueno, vamos al lío. A ver. El sistema de filtrado no, el sistema de crafteo automático. Esto me tiene hasta las narices, macho. Tengo que inventar algo yo para esto. Pero bueno, a ver. Vamos a ver. Primero, necesitamos tuberías a saco. Voy a coger... no. Cobblestone. Voy a necesitar cristal que tengo aquí también, sí. Vale. No voy a necesitar oro, redstone, ingot de este hierro, madera, aquí también. Vale, primero que vamos a hacer, vamos a craftearnos dos golden gear, a ver. Vale. Ti 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 ti. Vale. Aquí tengo los diamantes que los he cogido del antimatter relay ese. Tenía 50. Vale. Dos diamond gear, a ver, aquí, aquí, creo que sí. Ahí. Y este aquí, vale. Remote order, vale, esto es lo primero que voy a hacer. Porque sí. Vale, lo segundo. Voy a necesitar 4 de... Esto lo que voy a hacer, esto voy a convertirlo todo en sticks, porque lo voy a necesitar, así que... Vale. Vale, a ver. Voy a hacer... Cuatro. No sé, voy a hacer cuatro de momento, pero... Coño. Golden Gear, Stone Gears, Iron. Iron lo convertimos en oro. Vale, y en oro ahí se queda. Vale, ahora voy a necesitar 8 red torch aquí. Vale, voy a hacer 2, o sea 16 diamond transport pipe, que voy a usar 2 así. Dos guías, creo que era así, si no recuerdo mal. El crafteo, sí. Basic Logistic Pipe. Vale, correcto. Ahora voy a coger de aquí. Voy a coger 6. Y me voy a la Transmutation Table. Y voy a coger Glowstone a saco. Sí, porque me voy a necesitar un montón. Así que, vale. A ver, ahora necesito Provider's Pipe. Necesito este, no. Este no. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, de momento 6 Provider Pipe. Vale. Y la Provider Pipe, si no recuerdo mal. Al de arriba, sí, provider, vale. 6. Vale. Voy a convertir 6 en crafting logistic pipe. Por ejemplo. Vale. Ahora
está. Ahora, a ver. Voy a convertir, voy a hacer tubería de cobblestone también. Vale. Ahora voy a coger mi hachita. ¿Dónde tengo yo mi hacha? Que no te veo. Aquí. La tengo encima. Vale, aquí. Para romper esto. Vale, a ver. Chan, 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 chan. No sé por dónde bajar. Vale, por aquí, para allá, no. Pues lo voy a poner por aquí entonces. Esto lo tengo que romper. Coño. Ajá. Provider pipe. Aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Y ahora es... tubería normal aquí. Vale, tubería normal aquí. Basic logistic pipe aquí. Ah, espera, que me falta otra cosa. ¿Qué me falta? Me falta, a ver, tengo este... Sí. A ver. Voy a hacerme la herramienta del... La wrench del... del Buildcraft en un momento, que se hace así, si no recuerdo mal. Sí, wrench. Esta default route, sí, para lo que sobre de crafteo, que se meta en este cofre. Vale, y ahora, ¿qué pasa aquí? Ahora, vale, ahora tengo que romper yo aquí un montón de escaleras. Entonces, a ver, coño, ¿cómo lo hago, tío? Vale, y esta de aquí. Ahí, ahí la he dado. Vale. Ajá. No sé si se ha conectado. Sí, se ha conectado, vale. Aquí. Ahí está. Vale. Ahora. Esto lo vamos a poner por aquí. Mismo. Vamos a poner una basic logistic pipe, la vamos a poner aquí, ¿vale? Pues hay que pedir cosas. Ahora se supone que si yo le doy aquí, ¿vale? Bien, ¿por qué? Ahí no está conectado. Ah, vale. ¿Qué leches no me sale a mí aquí nada? A ver. Ah, vale, ahora sí. Ok, correcto. Vale. Pues ahora vamos a empezar a hacer magia. Directamente. Vamos a utilizar la primera Crafting Logistic Pipe para hacer... Vale, a ver. Tengo madera. Vale, pues vamos a hacer... No, ¿qué hago yo, tío? Un montón de sticks. Ah.
estamos. Vale. Voy a hacer dos más. Uno y dos. Voy a hacer otra mesa. Yo manual. Ahora vamos a ver. Vamos a quitar esta, esta y esta. Vale, vamos a poner una aquí, otra aquí y otra aquí. Esta la voy a dejar así. Vale. A ver, en esta va a ser el crafteo. Dos sticks, o sea, stick directamente aquí, importa. Vale, aquí mesa de crafteo, importa. Aquí sticks bunker, importa. Vale, y ahora necesito más. Necesito más. Pero ya lo he hecho mal. Ya lo he hecho mal. Esto fuera y esto también. Vale, la mesa de crafteo por la parte de atrás, así. Vale, y ahora es aquí dos sticks, aquí golden gears, aquí mesa de crafteo. Vale, y ahora las importo todas, una aquí, aquí y aquí. Vale, y esto tuberías normales de momento. Yo ahora importo y quiero una mesa de crafteo y cuatro Golden Gear. Vale, para... no, en verdad, espérate. Claro, tengo que hacer la mesa de crafteo. Aquí. Vale. Y aquí es mesa de crafteo. Y me falta uno. Ah, no, espera, que lo tengo aquí. Vale. Y ahora yo importo esto. Vale, y ahora ya es solamente pedir mesas de crafteos automáticas, que voy a pedir, a ver, 5 de momento. Ahí van. Y ahora
Voy a convertir estas dos Maxi Logistic Pike que me quedan. La voy a convertir en Crafty Logistic. Vale, para. Una va a ser... pincho. Mierda. Ahí. Aquí. Ah, vale, coño. Vale, y ahora aquí hay que poner otra. Con uno de piedra. Con uno de piedra y tengo... Buah, tengo uno solo. Puedes pedir en cualquier tubería, ¿vale? En cualquier logistic pipe puedes... Ah, no, necesito cuatro de momento. No, tres. Vamos. Dos y tres. Y ahora es Stone Gear. Así. Y tenemos Iron Gear. Vale, ironía. Y ahora otra aquí con otra Crafty Logistics. Y vale, ahora me voy a tener que pedir uno de hierro. Como que falta un ironía, ¿qué me estás contando? ¿Y esto qué es? ¿Qué me estás contando, tío? Ah, vale. Lo tienes que pedir en la punta, si no, no lo hace bien. Vale. Ahí está. Y ahora es uno de hierro con uno de oro. Y tenemos gold hierro. Importamos. Vale. Ahora. Vamos a... La última que va a ser un pistón. Va a ser un pistón por la sencilla razón de que lo vamos a usar mucho. Y no tengo hierro. Me falta uno. Ven aquí. Vamos. Ahí. Y al revés. Importamos los pistones. Muy bien. Vale. Vale. Pues entonces ya tenemos los pistones. Y vamos a ver cómo está el tema. Vale, voy a dejar todos los objetos estos en los sobres. Vale. Esto me lo voy a dejar así. Esto lo voy a cerrar porque no tengo ganas de que venga un creeper. Vale. A ver, dejadme pensar qué más podemos poner en otro crafteo. Bueno, a ver. Podemos hacer también crafteos de... El engine, el redstone engine también, o poner el horno ya. Pero claro, para poner el horno tiene que ser Vale, voy a poner
Pues ahora mismo estoy bloqueado, ¿eh? A ver. Copper. 3. 6. Un ingot. Y redstone que tengo encima. No, no tengo encima. Bien. Y voy a pedir otra mesa de crafteo. Voy a hacer también un 2 golden gear. Como veis, ahora se actualiza directamente la lista cuando pedimos algo, lo cual está muy guapo, todo hay que decirlo. Y entonces mola, sí, me ha molado eso. No me había dado cuenta, pero sí. Vale. A ver, aquí en esta mesa vamos a poner 1, 2 y 3. Y 6 rubber. Vale. Para hacer los chips, más que nada. Aquí importamos, vale. ¿Dónde coño está la otra mesa de crafteo? Aquí. Aquí vamos a poner... ¿Dónde coño está mi redstone? ¿La ha pedido, no? Me ignora. A ver, aquí. Redstone y hierro refinado. Y tenemos el electronic circuit. Vale. Importamos. Vale, ¿qué más? Tenemos el electronic circuit. Tenemos el cable. Pues... vamos a hacer el... el engine. Esto voy a necesitar dos. Ah, y un pistón. Pistón. Vale. Aquí los engranajes. Pistón. Vale. Y la vamos a poner... pues aquí en este hueco, ¿no? Donde... Esta es que la voy a convertir toda, así que al final la voy a usar. O sea que... ¡Hala! Ah, toma por saco. Vale, aquí. Aquí es pistón. Dos engranajes. Uno de cristal. Y... vale. Resto engine. Correcto. Importamos. Vale, esto está todo importado. A ver, sí. Sí, sí y sí, vale. Ahora, el hierro refinado. A ver, para arriba. A ver, el hierro refinado. Esto me está tocando las narices, ¿eh? A ver, hierro refinado. Yo no tengo aquí ningún... Esto es un generador, pero yo no quiero generador. Voy a tener que hacer un Iron Furnace en un momento. Pues para eso necesito piedra, que tengo encima. Lo que no tengo es hierro. Hierro. Aquí. Hierro. 5, vale. Iron Furnace. Vale, ahora
Ah, necesito dos lápices. Mierda. He convertido todas las crafting. LOL. Putada. Pues nada. Porque necesitamos request también para que esto, el horno siempre tenga. Así que vamos a pedir dos de estos. Y a ver, ¿dónde leches pongo yo el horno? ¿Dónde pongo yo el horno? Voy a poner ahí. Lo voy a poner ahí y... Ahora es esta por aquí. Vale, ahora voy a hacer más bichas de estas. Diamond aquí. Estas en las esquinas. Vale. Y ahora le voy a necesitar una aquí en medio. Otra, una. A ver. No. Una normal aquí y una aquí. Vale. Y ahora necesito una basic de estas con dos lápices. Ahí. Y necesito una supplier. Pero para eso necesito carbón, carbón, carbón. Uno. Vale. A ver si viene por ahí. Y ahora, a ver, aquí es monitado de hierro. Un hierro normal. Y yo juraría que tenía hierro refinado, efectivamente. Otro por aquí. Lo veis, se actualiza la lista conforme lo vas pidiendo. Y eso está guapo. Todo hay que decirlo. Todo hay que decirlo. Que eso está muy guapo. Y refinen iron aquí. Vale, ahora lo mismo. Tubería normal, supplier pipe aquí abajo. Y para eso vamos a que siempre tenga 5 de carbón. Efectivamente, por ahí baja. Vale. Y si yo ahora pido un chip request successfully, es claro. Vamos, que lo ha pedido bien. Lo pide. Ahí está. Vale, correcto. Y ahora, lo ideal sería tapar esto, pero es que no puedo taparlo. Vale, ahora aquí. Voy a hacer lo siguiente. Voy a quitar esto. Juraría que en la bolsa tengo un pistón. Efectivamente. Vale, dos botones. Una lever necesito también. No sé cómo estará. A ver. Quiero hacer este. Vale, es el normal. Stone wafer, vale. Coger redstone. Vale, a ver. Era. Dos normales. Dos torch
normal, o sea, to con torch, normales, una lever en medio y cuatro normales. Vale. Ahora. Red al Uruguay, no sé si me va a llegar, pero bueno. A ver, necesito pasar. Necesito pasar. Vale, ahí no. Ahí no, porque ahí es el botón. Entonces voy a hacerlo por aquí. Vale, a ver, esto está aquí. Vale. El toggle este lo voy a poner. A ver, el botón va a estar aquí. El Q driver este. Vale. Vale, así está activado el pistón. Estoy pensando cómo hacerlo porque esto me está dejando muy loco. Vale, así. Y ahora yo. Puto gato de mierda, coño. Vale. Tengo que poner el botón. Lo tengo que poner aquí. Vale. Vale. ¿Para qué hago esto? Para que frene el ascensor. Vale. Para subir al piso de arriba. Claro, pero ahora yo quiero que desde abajo también se pueda. Entonces, tengo que llevar el cable este para abajo. Lo cual es una putada, porque claro, esta fila, la tercera, que es justo donde está el pincho este. Vale, el botón aquí. Hemos dicho que el botón está aquí. Vale. Entonces el wire este lo tengo que subir hacia arriba. Pero claro, hemos dicho que está en este lado. Entonces tengo que darle por aquí. Con lo que voy a hacer así siguiente. No estaréis viendo nada, ¿vale? Pero es lo que hay. Vale. Y bajamos, vamos bajando. Ahí. Y ahí. Vale. Entonces. Hola. Tío, que te calles. LOL. Vale, o sea que si le da señal aquí, se sube el solo. Bien. Pues eso no lo sabía yo.
En fin. Vale, entonces, a ver, vamos a ver. Esto lo voy a quitar y lo voy a poner por aquí. El botón. ¿Dónde leches está el botón, tío? Bueno, pues nada, a ver, ¿dónde está? Aquí. Joder. Ah, míralo, ahí está colgando. Me cago en su muela. A ver, vamos a tirar aquí cosas. No, esto no. Vamos a tirar piedra. Ahí. Y ven aquí, botón. Ven aquí. Ahí. Vale, está activado. Ahora necesito la piedra. Bien. Y ahora cogemos la... Vale. Pasa que es que no se ve el botón, tío. Vale, pues ya está. Vale, ahí sí que se ve. Entonces, esto lo puedo tapar. Puedo tapar este también. Puedo tapar esto. Este de aquí también lo puedo tapar. Esto está activado, correcto. Ahora yo subo. Y me quedo en el sitio. Y si quiero subir más, pues subo más. Ahora la cuestión sería hacer lo mismo, pero aquí, en el piso este de aquí. Eso me rompo las piernas. A ver, esto fuera, esto y esto fuera, y esto también. Que vaya haciendo marcha. Vale, vamos a ver. Entonces, yo ahora lo que quiero es lo mismo, pero el pistón que esté aquí. Te calles, que no tengo resto aquí. A ver si sube. Aquí estamos. Vale, entonces ahora espera, lo voy a poner de aquí, porque si no lo va a poner mal. Y lo pone mal. No me jodas, tío.
Vale, a ver. Ahora. Yo quiero lo mismo que un botón en la parte de arriba. Active este. Y luego otro botón aquí que desactive, que lo desactive. Vamos, lo que he hecho aquí, pero en el piso de arriba. ¡Hostia! Menudo guarrazo, chaval. Sí, eso es más o menos lo que tengo, lo que quiero hacer, ¿no? Y esto lo voy a cerrar también. Vale, pues lo vamos a dejar aquí en el capítulo de hoy. Y voy a hacer lo mismo, ¿vale? Sería el mismo sistema, lo único que sería otro botón aquí. Y otro botón arriba. Hiciera lo mismo, ¿vale? Que extendiera y retractara este. ¿Vale? Pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.